Muchas gracias. Mucho en El año con el pie derecho. Como un rey acá. 104.0. Sí, nada, nada. Opa, Eli, que siga trabajando. lo que vuelve para acá. Vamos al pueblo al Ken. El Alfa, el Jefe, por un mes se convierte en, oigan bien, primer artista dominicano en romper récord y durar un mes en los Billboard con el álbum El Hombre que hasta el momento se podría considerar el álbum más exitoso de la música urbana lanzado por un talento local. Les dije el lunes que no es fácil, señores, posicionar este álbum que todavía no ha sido trabajado por la disquera por la cual fue firmado el álbum. Ojo hay que darle ese mérito porque es el primer, oigan bien, primer artista dominicano en lograrlo netamente de acá del patio, en durar un mes ocupando, está en la posición 26, el álbum compitiendo o al lado de álbumes como el de Wisin, J Balvin, Marco Antonio Solís y otros artistas eh, de fama mundial, banda silanoense y otros artistas, o sea que, eh, el alfa, a pesar de que en este momento acá en el patio, quizás está un poquito tranquilo, el álbum sigue dejando resultados buenos. Un mes han pasado, no eh, 60, 30 días en esta posición, y créanme que no es fácil. Estamos hablando en, en el, los Billboard que compite todo el que lanza un álbum. Eh, musical, no solo urbano, no, no, ahí es porque Marco Antonio Celino es urbano, eso es en sentido general. La banda sinaloense que está en el 24 tampoco es urbano, o sea, eso es compitiendo con todos los artistas. Felicidades. Al día de hoy, 5 de diciembre de 2018, El hombre de El Alfa el Jefe es considerado el álbum más exitoso de la República Dominicana vuelvo y digo eso es hasta el día de no sabemos mañana pero hasta hoy es este álbum considerado por, por, por la posición que mantiene a esta altura en serio loco felicidades a todos los fanáticos del alfa el jefe